legado de la dictadura está muy presente. Recordemos que todavía existe la Constitución del 80. Vivimos el modelo neoliberal consolidado, más privatizado, se roban más plata que antes, nos explotan mucho más que antes y nos dominan mucho más que antes. Por lo tanto, el proyecto pinochetista está más vivo que nunca. Yo, por ejemplo, encuentro inaceptable que la biblioteca de las Fuerzas Armadas se llame Augusto Pinochet Ugarte. Encuentro inaceptable que uno de los buques de la Armada lleve el nombre de Merino. Encuentro inaceptable que la carretera austral se llame Augusto Pinochet Ugarte. Y encuentro inaceptable que los torturadores, que los violadores de derechos humanos tengan cárceles especiales como Punta Peuco. Por eso la deuda que tenemos como país con respecto a los derechos humanos es gigante. El legado de la dictadura se ve no solamente en las calles con las medidas de represión, sino que también en nuestra educación, en nuestras condiciones de vida, en las condiciones laborales. Y es por eso también que hoy nos encontramos en la calle, quizás conmemorando, quizás recordando, pero por sobre todo diciendo que hoy más que nunca tenemos que conmemorar y recordar de una manera que sea luchando y que sea firme. El orden no ha cambiado en nada. Hasta ahora las modificaciones que han tenido han sido cosméticas. Estamos igual que en dictadura en términos profundos. En términos políticos, absolutamente una institucionalidad con un Estado policiaco que proscribe y persigue la protesta social o las manifestaciones populares en general, que tiene militarizado el territorio mapuche, por ejemplo. En lo económico ni hablar, el país que capitanea la desigualdad en el mundo. Es decir, los niveles de injusticia se han profundizado incluso. Hoy por hoy la situación es más aguda en su gravedad que la que generó la propia dictadura en su momento. Seguimos manteniendo la misma dictadura de siempre. Estamos bajo una dictadura que está encubierta por los burgueses que siguen manejando la patria y van a seguir manejando el mundo. La Concertación y la nueva mayoría no han sido más que administradores del modelo Pinochet. Sigue todo igual. La educación, la salud, los derechos humanos, el derecho a la vivienda, está todo tal cual lo diseñó el dictador. Con esta constitución culiada que tenemos, la hueá vale gallampa, ¿cachai? Seguimos teniendo el mismo infierno culiado, porque al final el papel culiado, esa Biblia culiada, que es de leyes culiadas, nos tiene cagado a todos, ¿cachai? Esta hueá no va a surgir si no cambiamos esa hueá de una de raíz, ¿cachai? El golpe de Estado significó, en realidad, una derrota para el reformismo, pero para el proyecto revolucionario sigue vigente y en ese sentido los que hoy nos encontramos en la calle, la juventud que nos definimos como revolucionarios, estamos aquí para relevantar el proyecto revolucionario porque creemos que en Chile lo que hace falta es una transformación profunda, no reformas pequeñas, y es por lo mismo que hoy nos encontramos no solamente estudiantes, sino también pobladores y trabajadores en el lienzo principal. Y en cuanto a los derechos humanos, ¿qué es lo que puedo decir de parte de Amnistía? Hay muchas situaciones que deberían resolverse, por ejemplo la ley de amnistía. También heredamos una ley de justicia militar que también va en contra de muchos aspectos de los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que la impunidad, en particular ley de amnistía y otras cosas que no se han resuelto aún, yo creo que el legado todavía es muy presente. Lamentablemente, todas las cosas que se han heredado de la dictadura militar ha sido difícil poder terminar con ellas como uno pensaba que podía suceder. Han pasado 41 años que las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado en nuestro país y más de 20 años que se recuperó la democracia, y grandes transformaciones todavía no vemos. Si bien es cierto, la vida de los chilenos no está en peligro como estuvo permanentemente durante la dictadura, hay muchos enclaves que hoy día todavía persisten. La herencia de la dictadura hoy día está intacta, fue mantenida por la Concertación, profundizada por la derecha, y hoy día la nueva mayoría que usurpara a los trabajadores y a los estudiantes de las calles, pero nosotros queremos una respuesta independiente de toda variante empresarial y patronal. Para nosotros hay muchas cosas pendientes que a 25 años de democracia aún no hay una voluntad política real para solucionar los problemas que puede hacer en lo legislativo, el ejecutivo. Demandamos y exigimos de una vez por todas empezar a avanzar en verdad y justicia, porque la responsabilidad, una vez más, fundamentalmente está en ellos, en las autoridades políticas. Justamente estamos hoy día conmemorando para exigir primero justicia, pero también para exigir que la estructura neoliberal que dejó la dictadura militar en Chile y que a 40 años todavía persiste, termine. Seguimos viviendo el legado de la dictadura, esto no ha cambiado, y estamos marchando justamente para cambiar esa situación. Acá estamos viviendo un estado en donde la burguesía sigue gobernando, sigue mandando, y las fuerzas policiales, y también lo vamos a ver más adelante, sigue reprimiendo.
¿Te gusta? Aquí se ve, este es mi lado. Ese, ese. Thank you.